That's true. ¿Quién sigue? ¡Granada fuera! Avanza, avanza, avanza. Es bueno. Pon eso, tienes puto. ¿Qué? Un chingo. No, se va a salir la granada. Sí, ya, güey. Se va a complicar más. Y este güey, si no me ayuda, no avanza. Ay, lo quieras, don. A ver si ya bajas. Me para, me para. Verga, chingue su madre. Ah, verga, güey, cagada hice, güey. ¿Se ve de este lado hay algo? Nada aquí. No, pues nada. Vaya, este que bajó al pinche don, güey. Con el puto sniper no le deben ser ni vergas, bro. Mames, cabrón. Se puso bien complicado. A ver. ¿No hay nada por aquí? No. No quiero perderme ni un... de ningún documento. Famous. ¿Qué hay acá? Hammerwoods. Y el canto nada más dejó la pinche gordo. De este lado si encontramos algo. Y parecer nada tampoco. No hay que avanzar.
No hay nada que ver. Voy a llevarme el escudo por si acaso. A ver aquí. Sí, cualquier detalle o cualquier pinche estructura puede estar escondido algo. Pero no. Vamos. Baje por la calle Cooper. ¡En el coche! ¿Qué? Pues la pistola está bien rota aquí, ¿eh? No mames, esta pistola está bien larga. Creo que acá hay un documento. No más recuerdo. Mira granaditas. Me acuerdo que aquí hay un documento, pero no es exactamente ahorita aquí. Hay que checar y de rastrear el área. Estar más haciendo algo más daño. En la barrera. ¿Quién sigue? Ya está. Control, estamos en el edificio de los archivos y nos acercamos a la calle Cooper. Estamos a medio kilómetro del agujero. Los mantendremos informados. Delta fuera. Y no veo el maldito documento. Creo que está por aquí. Sí, aquí está. A ver. Es un periódico. Periódico Jacinto Sentinel. Operación Tormenta de la Hondonada. Ayer las fuerzas de la CGO atacaron el corazón del enemigo, lanzando una ofensiva que ha hecho tambalear a los locos. Una enorme flota de perforadores de asalto, excavadoras de transporte, centauras y King Raven atacó la ciudad de Landon. Ocupada por los Locust y miles de Gears están ahora abajo de la superficie de cera, arrasando la hondonada de los Locust. El presidente Prescott niega los rumores de otro refugio seguro. Siguen circulando rumores de que existe otro refugio humano seguro en Jacinto. Pero el presidente Prescott los ha negado diciendo, ojalá ese fuera el caso, créanme. No hay nada que necesitemos, está mal escrito ahí, más, pero por desgracia, Jacinto es nuestra última esperanza, debemos proteger la ciudad a toda costa. Está mal escrito ese documento. A ver, aquí seguimos avanzando, creo que aquí nos vamos a dividir, si no mal recuerdo. Ajá, pues voy por garage. Por la calle, yo despejaré la cochera. Vamos. Uy, ya lo mataron. Este cabrón está chingando a todos. Ya no hay nada. Ok. ¡Reaver! ¡Me dispara! ¡Está vivo! ¡Bien! Tapas, hijo de la chingada, ese pelo. Girón. Oh, está el niño. No se llama. Ahí está. Qué bonito headshot. ¿No hay uno ahí? Así te queda este cabrón. Con un tiro. ¿Qué más toca? Ok. Voy a agarrar municiones primero.
¿Qué tiene ese wey? Sniper. Ta, vamos a cambiarlo. Esto me sale. Creo que lo necesitemos más adelante. Vámonos. Hay que acelerar este pedo. Explota con los dos. Sí, va uno. Y dos con este. ¡Tenemos cobertura! ¡Cuidado! ¡El que sigue! Vale, verga, aquí no me van a dejar expulsar mi escudito. No pedo. No hay nada aquí. No. Vámonos. Ni pedo. Va a tener que pasar sin escudo aquí. Fue bueno mientras duró. ¿Qué hay, granadas? Sí, granadas. ¿Saben qué? Aquí ya abajo como la escopeta. Y ya vamos a ponernos bien. Rikers. Aquí ya no aguanta más de techo. De hecho, aguanta ya. No hay nada y no hay nada. Vamos, ya bajamos. Creo que aquí había unos cocktails, ¿no? Oh, mierda, tienen estos güeyes. ¡Granada fuera! Bye. A ver. Ok, un lanzallamas. Me acuerdo que había unos cocktails, pero no me acuerdo exactamente dónde. Creo que más adelante. Ah, ya me acordé. Aquí hay un, creo que un martillo del alba. Sí, Matías. No, güey, no mames. Puto asco, güey. Nos lo vamos a cargar ahí. Luego. Nos va a cargar luego ahí. Ah, su madre, güey. Pinche dom. Yo quiero revivir y se muere. Sí, ya me acordé. No sé si quiero. A ver. Tanto me costó esa madre, hermano. Mauler. Mira, es el martillo del alba. Delta, tenemos reportes de que hay una gran actividad locust entre ustedes y el agujero. Afortunadamente, los satélites. Para pedir un ataque aéreo del martillo del alba, pulse RT mientras apunta el sitio en el que desea de bombardeo. El martillo solamente dispara sin hay satélites disponibles y existe buena visibilidad. Hay que ahorrarnos el tiempo. Un documento, aquí tiene que estar unos cócteles o algo, yo me acuerdo, pero no me puedo olvidar aquí. A ver, no está acá, no está acá. Es que no hay nada acá. Cargue. Neta, no hay nada. No me jodas. Cargue. Especial mis granadas con estos equipos. Uff, qué bonito. Ya está. Y los coctas no aparecen. Ok. No sé, yo sé que están por aquí. No se me puede olvidar. Deben estar por aquí estos pinches coctas. Están escondidos por aquí. ¿Dónde vergas están escondidos? Granadas,
pistola de cañón corto. Y a ver. ¿Neta? No mames, neta que yo sí me acuerdo. A ver, voy a dar una vuelta de volada. Yo sí me acuerdo que hay unos putos cocktails por aquí. No creo que esté tan ciego para dejarlo pasar. Aquí estaba por el martillo del alba. A ver. ¿Aquí? Neta, ¿no? Creo. No hay nada aquí. Pues qué pinche raro. No puede ser. ¿No? De plano no. Espero no equivocarme. Vámonos. Es una mamá, pero... Pues ya vámonos. Yo perdí tiempo acá. A ver. Aquí no hay nada. O era aquí, güey. Creo que era aquí. Sí, a huevo, aquí. Sí, a huevo. A ver, ¿qué nos dice? Identificación de la CGO-SSI. Perdón, CSID. Dice: hoy he vuelto a ver el cielo azul y luminoso. He visto cómo el Raven despegaba hacia él. Apenas puedo distinguir los detalles. Tengo la visión borrosa de tanto toser y de los golpes del carcelero Locus, pero veo lo suficiente. Nunca pensé que volvería a verlo, pero he conseguido huir. Lo he logrado, he sobrevivido a la hondonada y he subido a esa niña y a su familia, a ese Raven. Recibí estos disparos, pero salvé a esa familia. Aquí no hay médicos, pero no pasa nada. El cielo está radiante y por fin me siento bien, como reconfortado, y no dejo de oír a un angelito que me da las gracias por su dulce y vocecita. Dijo que rezaría por mí, dijo que rezaría por todos nosotros. Sargento Jonathan Harper. Vaya, cabrón, este güey se sacrificó por la niña. Muy cabrón. Vámonos, ¿qué sigue? Dirige hacia la zona de zona hundida de la ciudad. Baje por la calle Cooper. Bueno, pues vamos. Esta madre. Ahí está el principio del final. Ahí está el. Nunca creí que llegarían a Jacinto. Bueno, supongo que era cuestión de tiempo. Repercusiones, posición insegura. Ok. Usemos las grúas para cruzar. Voy a dar la grúa. Perdón. Sube. John, sube a la plataforma. Ya. Vámonos. Siente chido. Cuidado. Muévete a suelos. A ver. Ah, mierda, no puedo bajar todavía. Hay enemigos ahí, pero... Buena. ¿What? ¿Qué pedo? ¿Qué no te puedo bajar, cabrón? No mames. ¿Por qué no me deja bajar, tío? ¿Puedo ayudar o qué pedo? A ver.
¿Tengo que bajar de este lado o no? Es que ya no me acuerdo, maldita sea. Ya no me acuerdo. Yo creo que tiene que ser a ese lado donde te iba a bajar. A ver. A ver. Ya está, ya está, creo que ya está. A ver. ¿Por qué se volvió ahí? Muere, patria, suave. No, bueno, ¿dónde te tengo que bajar? ¿Ahí? No, mañana ni me acuerdo. Ok, Dom, entra en esa grúa y llévame al otro lado. Pues bien. Echa la mano. El que sigue. Municiones. No es lo que tenía pensado, pero funcionará. Corre, 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 le van a matar, le van a matar. El que sigue. ¿Cómo cayó? Muy cagado. Ahí está. ¿Aquí habrá algo? No. Pues bien, continuemos. Ganchos. Vamos, vamos. Patrasuelos. Fácil. Vamos a ver, creo que aquí viene un lanzallamas, si no me equivoco. ¡Oh, perdido! Pendejo, tengo mi martillo, joder. Continuamos. Se avecina algo grande aquí. Tickers, sí, a ver. Tickers. No brinques, no brinques. Quiero que el otro... ¡Ay, güey! ¡Toma! Lancero. Son muy peligrosos. Si se llama... No, sigo quedando con mi martillo. Voy a ocupar más adelante. Más stickers. ¡Ah, mierda! Aquí creo que se van a utilizar este... escopeta, a ver. Pues bien, creo que aquí se va a venir abajo el piso. Más ganchos. Listo. Headshot. Ay, güey. Tiene botas. Uy, qué bonito. Headshot. Vuelo. Oh. Eso es la mierda. Apenas si veo algo. Marcus, ¿cuál es tu estado? Nos dirigimos al agujero. Estamos a medio camino. Aún intentamos averiguar cómo llegar al fondo. Ay.
Recibido. Ya casi acabamos de cargar la bomba en el helicóptero. Deberían partir hacia donde están ustedes en unos minutos. Esperamos estar listos cuando el helicóptero llegue aquí. Te informaré cuando consigamos llegar a los túneles de abajo. Delta fuera. ¡Tom! ¿Todo bien, Marco? ¡Ataquen! ¡Granada fuera! No vale, cabrón. Detrás de la caja. ¿Cuál caja, tío? Espérame, aquí hay un documento. A ver. Diario de un superviviente, Rochelle. Por fin hemos llegado al Jacinto. Hemos tardado mucho en llegar hasta aquí desde Montevado. Hemos corrido muchos riesgos, pero por fin lo hemos conseguido. Por fin estamos aquí y podemos dormir de noche sin tener que preocuparnos de que nos ataquen los Locust o los Krill. Natalie está tan contenta que me hace sonreír como hace mucho tiempo que no lo hacía. Mañana me alistaré en una lancha de socorro, aunque no procesarán mis papeles hasta dentro de una semana o así. Cuando haya pasado este ataque de Landown, pero entonces seré un recluta. Aunque a mí me parece bien y estoy feliz de que hayamos llegado a Jacinto y de que mi familia esté por fin a salvo. Supongo que hay alguien ahí arriba velando por nosotros. Roger. Pero estoy poderoso. Hace más que... ¡Toma! Necesitamos llegar a ese edificio del otro lado. Las lances, estamos al full de Lancer. Oye, Don, cortemos estos cables. Cable. Parece que tenemos un puente para pasar. ¡Detrás de la caja! Caverna, güey. Entrada a la caverna. Es el mismo que nos pasó en Gears of War 1. Puras caídas, chico. Tengo uno. ¿Saben qué? Aquí se va a usar. Que no me digas que aguantaste. Ah, sí, sí lo maté. Bien. Vámonos. ¿No hay nada acá? ¿No me pierdo de nada? Y estamos en los últimos momentos de Gears of War 2. ¡A la madre, cabrón! Nos podemos sacar aquí el pinche logro de... seriamente 2.0. No, falta el chingo, bro. La verga, bro. Me mataron, sí, bro. La cagué. Todo va a estar... Ah, no, yo sé que sí. Habíamos perdido la misión.
Creo que será al revés. ¡No te detengas! ¡Este lugar no va a durar mucho! Ahí está. Ok, otra vez.